Ciudadano. Me encanta saber que estáis ahí, saber que también nos seguís por redes sociales y, como siempre os digo, algún me gusta, un comentario, siempre es bienvenido. Esta semana tengo el placer y el honor de presentar a nuestra concejala del Ayuntamiento de Marbella, Ana María Lesquiera. Bienvenida. Hola Nadia, gracias por invitarme y buenas tardes, buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias. Yo siempre me repito mucho, pero entiendo que la agenda es apretada, por tanto agradecemos estos minutos que dedica a que estemos un poco más puestos y más puestas en la actualidad de nuestro municipio. Voy a ir un poco directa al grano. Claro que sí. La semana pasada estuvo usted denunciando el abandono que está sufriendo una zona que es el Salto del Agua y cómo sus vecinos y vecinas están sufriendo justamente este abandono. ¿Cuál es el reclamo del Partido Socialista Obrero Español aquí en Marbella? O más claro, ¿qué está ocurriendo para que vuelva el Grupo Municipal Socialista a tener que tomar cartas en el asunto? Bueno, Nadia, el tema de la barriada del Salto para mí es como un déjà vu, porque yo, o un volver para atrás, porque yo llevo ya 6 años trabajando en el bar, trabajando en el sentido de comunicada, de hablar con la asociación, de hacer visitas al barrio, un barrio que en la época del Partido Popular, y ahora que el señor Cardeña se está poniendo tantas medallas y con las cosas que hay que hacer para el Salto y sugiere a Opción Sanpedreña las medidas que habría que tomar. El señor Cardeña, cuando estaba en el Distrito 1 de San Pedro Alcántara, fuimos juntos al barrio del Salto a recorrerlo con los vecinos, las vecinas y la presidenta en ese momento de la asociación para marcar todos los inconvenientes que tenía ese barrio, que son muchos, muchos, de verdad. Un barrio al que yo le tengo mucho aprecio, me parece un barrio muy bonito, muy, muy especial, alto, un barrio con un pantanillo del cual ya hablaremos ahora. Y el señor Cardeña se comprometió, vimos, que yo qué sé, 10, 12 defectos o problemas que había que corregir en el barrio, y ahí siguen los problemas. Creo que simplemente una sola vez sacaron, que ni siquiera le tocó al ayuntamiento, sino que era de Telefónica, un poste que estaba a punto de caerse, pero lo demás no se ha hecho absolutamente nada. Este año se ha agravado la situación del embalse, haciendo historia, me entero de que es un embalse, que está ahí desde el año 1800, mira, lo tengo apuntado para no olvidarme, desde el año 1898. Formaba parte de una red, junto con la red eléctrica, de embalse, de acequias y de acequias que había en Las Medranas y en otros sitios, y era toda una conexión para regadío de remolacha, de caña de azúcar y todo lo demás. O sea que es un embalse histórico de San Pedro Alcántara, de las pocas cosas de historia que quedan en San Pedro Alcántara. Este embalse pertenece, yo sé que la concesión la tiene la comunidad regante, pero desde toda la vida, y lo ha dicho un antiguo teniente de alcalde de San Pedro, de toda la vida el ayuntamiento lo ha fumigado, y tenemos fotos de la señora María Luisa Parra, que está en medio ambiente de San Pedro Alcántara como asesora. ¿Asesora de qué? Ha estado en el pantano hace 2 meses sacándose la foto mientras fumigaba el mismo ayuntamiento, aunque el ayuntamiento no tenga ningún tipo de decisión o de obligación sobre ese pantano, o sea, sobre ese embalse, haciéndose la foto y viendo cómo el agua estaba en un estado de deterioro tremendo. Sacaron 16 patos muertos. Las crías, una a una, iban muriendo permanentemente porque no podían subsistir en esa agua sucia, porque estancada, evidentemente, y sin ningún tipo de mantenimiento. Esta señora ha estado ahí presenciando eso y ha pasado y ha obviado absolutamente. El señor Piña me responde a mí en la nota de prensa diciendo de que eso es de la comunidad regante. Claro, ya lo sé que es de la comunidad regante. Pero el ayuntamiento, como lo ha hecho esta semana o la semana anterior, y se ha sentado y ha sido intermediario, eso lo debió haber hecho mucho tiempo antes. Eso lo debió haber hecho hace, 3, 4 meses antes de los calores y del verano, porque para evitar el desastre que ha sido ecológico y ambientalmente.
porque realmente los vecinos, yo los entiendo, han sufrido malos olores, uh-huh. tema de mosquitos, uh-huh. el desagrado de ver los animales muertos en el, claro. en el pantano, que es tristísimo. Claro. Y además que es un embalse que lo utilizan aves de paso, migratorias. O sea que ahora, y me lo han pedido especialmente los vecinos de Salto, ayer hablé con ellos, y me han pedido especialmente que diga de que no quiere que la tenencia de alcaldía o el distrito 1, porque ya no es tenencia de alcaldía, uh-huh. el Partido Popular se encargó de cargárselo como tenencia de alcaldía, el distrito 1 y el señor Piña en este caso no les echa a ellos la responsabilidad de si pantano sí o pantano no. Ellos quieren que se mantenga ese embalse como es histórico que uh-huh. es, y pero que se pongan, se adecúen todas las situaciones para que el pantano se mantenga en una buena situación, ¿no? Ahora mismo han llegado al acuerdo de vaciarlo hasta que vengan las lluvias, permanecerá seco, pero hay que tomar una decisión de futuro, y yo creo que la decisión de futuro es que ya que Opción Sanpedreña y el señor Piña dando la cara se ha cargado lo poco histórico que había en San Pedro Alcántara, como la plaza de la iglesia, como la, bueno, ya hablaremos del tema, uh-huh. mantenga este hito histórico que hay en el barrio del Salto, que es el pantanillo o el embalse, para que las aves sigan teniendo un sitio donde posarse en su viaje, uh-huh. y además para disfrute de los vecinos, claro. un agua mantenida que es posible. Es cuestión de voluntad política, pero que los vecinos no quieren que se les cargue a ellos la responsabilidad. Hombre, pero además es que me parece de suma importancia que además por el valor histórico, por el valor ecoambiental o medioambiental, debería ser algo que cuidásemos. Prioritario. Otra de las exigencias que bueno, han surgido últimamente. El señor Bernal ha tenido al final pues, justamente que exigir al actual equipo de gobierno que acometa o que ponga ya en marcha este mes de septiembre el plan de asfalto. ¿Ha estado haciendo algo el equipo de gobierno actual hasta el momento? ¿Era un proyecto del equipo socialista del señor Bernal? Cuéntenos por qué este reclamo ahora mismo. Bien, en abril, en este caso particularmente en San Pedro Alcántara, el señor Osorio, a bombo y platillo, anunció que se iba a hacer un plan de asfaltado, ¿verdad? Y lo echamos realmente en falta, porque a 3-4 meses de haberlo anunciado todavía no se ha movido absolutamente nada. Entonces, desde el Partido Socialista indudablemente reclamamos que todas estas medidas se pongan en marcha, sobre todo cuando han sido anunciadas y se han hecho grandes anuncios al respecto, ¿no? San Pedro Alcántara, y yo voy a hablar de San Pedro porque es el sitio donde vivo y es el sitio que me toca de cerca, uh-huh. se está convirtiendo, y no lo digo yo lo dicen los vecinos, lo dicen las vecinas, lo dicen la gente que viene a disfrutar de San Pedro todos los años en vacaciones, se está convirtiendo en un pueblo, en una ciudad gris. Yo no sé la obsesión que tiene el señor Piña y Opción Sanpedreña de convertir a San Pedro en algo gris, como la calle del medio, que le ha quitado árboles, le ha quitado farola, le ha quitado toda la identidad que tenía de un pueblo mediterráneo como era San Pedro Alcántara. Uh-huh. Los barrios están absoluta y totalmente abandonados. O sea, y el plan de asfalto, evidentemente, es un plan que se tiene que llevar a cabo, sobre todo en las barriadas, porque del centro, el señor Piñera se ha encargado ahí de tocar todo lo que él puede para que se vea y para que... Pero en los barrios, el asfaltado en los barrios es fundamental. ¿Es cierto que era un proyecto que ya estaba proyectado o desde que estaban ustedes en el gobierno hace un año? Estaba proyectado el plan de asfaltado uh-huh. como tantos otros planes, ¿no? De los cuales se ha cogido el Partido Popular y ahora... el 99% de las cosas que venden y que inauguran y que presentan son proyectos que habían quedado con el anterior equipo de gobierno del Partido Socialista con José Bernal a la cabeza y que no pudimos indudablemente acabar por la moción de censura. Seguimos en San Pedro, en la zona de San Pedro. Y me parece que esta vez, no sé si fue usted o el señor García,
señalización horizontal y vertical de la zona de la campana. Por lo visto, el estado es atroz. ¿Cree usted que es necesaria esta dejadez constante, justamente como usted ha dicho, de los barrios? Bueno, eso es una característica y una política de PP y OSP, es abandonar y dejar los barrios en segundo plano para actuar en las zonas donde supuestamente se ven más las obras y las actuaciones. El tema de la campana, y están las fotos en el Facebook, que se pueden ver, de que no estamos manipulando la información, es tremendo, porque a poco de empezar el curso escolar, sobre todo las señalizaciones que están cerca del colegio y del instituto, están prácticamente borradas. Entonces, no hay visibilidad ni para los niños y las madres, que bueno, tú vas andando, puedes poner un poco más de esfuerzo, pero un coche, los coches no tienen visibilidad de un paso de peatones para que los niños puedan cruzar con tranquilidad. Es peligroso. Y muchas de las señales verticales que se arrancaron, que se quitaron, que estuvieron incluso tiempo tiradas en el suelo antes que las retiren, las han retirado y no las han vuelto a reponer. Entonces creemos que es fundamental y muy importante, y sobre todo, como recalco, aunque sea pedir que en la zona del instituto y del colegio, donde se van a mover en los horarios de entrada y salida muchos niños, niñas y familias, se repongan y se pinten adecuadamente las señales de tráfico. Pero además también la campana, y sigue como barrio abandonado, se ha reclamado por activa y por pasiva, y por ejemplo, el centro polivalente sigue con los cristales rotos y no se los han repuesto. Bueno, una desidia total con los barrios. Y quiero recalcar una cosita más, Nadia, disculpa. El barrio El Salto, que no es solamente el tema del pantanillo o del embalse. El Salto tiene muchísimas deficiencias que, como te digo, yo hace por lo menos 6 años, desde que yo he empezado a ir asiduamente al barrio, las conozco. Tiene el campo de fútbol, el cual Opción Sanpedreña, como buenos sanpedreños, en ese momento se comprometieron a bombo y platillo a recuperar el campo de fútbol. ¿Qué han hecho? Lo han adecentado, pero le han puesto llave, y ese lo está usando ahora un equipo de béisbol, que está muy bien, que se comparte y que se use. Pero los vecinos y las vecinas de San Pedro no tienen acceso al campo de fútbol porque no tienen la llave y porque el campo de fútbol no tiene porterías. Entonces le llamamos campo de fútbol porque el señor Piña en la respuesta a mi nota de prensa ha dicho que los vecinos saben de que él tiene voluntad de poner las porterías. Pues póngalas, señor Piña. Lleva 3 años en el gobierno de o en la tenencia de alcaldía. Ponga las porterías de una vez. Eso. El parque infantil, también 6-7 años de abandono, tiene una arboleda preciosa en donde los vecinos han pedido que se pongan aparatos de gimnasia para adultos y para niños, que se renueve el parque de niños porque está muy deteriorado, que se le cambie la gravilla, ¿cómo se llaman las piedritas pequeñas? Que se le cambien y se le ponga un corcho o algo que no dañe cuando tú vas andando con sandalias, se te meten, bueno, nada, y ahí está, y la excusa es de que la contratación, que la no sé qué, que no sé cuánto, que está en marcha, todo está en marcha, pero nada se concreta. Luego, muchísimas otras cosas más, como simplemente pintar un paso de peatones en la calle Fonseca, que es la única calle del pueblo por donde cruzan, van y vienen niños, gente, vecinos, todo, ni eso, un badén para que los coches no pasen a la velocidad que pasan, una calle estrecha y la calle principal del barrio. Que cambien una señal de no camiones que está en una acera equivocada y la pongan en la otra. Bueno, cosas, detalles mínimos, pero que hacen al bienestar y a la seguridad de las vecinas y los vecinos. El día a día. Y no hay manera. De que lo hagan, ni el badén. A vecinos y vecinas, que son quienes pagan los impuestos, que yo siempre puntualizo eso. Es un barrio que está, es verdad que está fuera de ordenación, porque es un barrio que entre comillas y mucha comillas, ilegal, que no es ilegal, pero bueno, supuestamente está fuera de ordenación. Otra cosa que el señor Piña,
Partido Popular no ha hecho nada en los 8 meses que gobernó, y el señor Piña ahora en 3 años dice que sí, que ahora lo van a poner legal, lo van a hacer legal y en ordenación, pero ahí sí, humo, 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 palabra, palabra, pero de concretar, nada, nada de nada. Que, y abro comillas, no esté dentro de la legalidad no implica que puedan dejar a estos vecinos y vecinas fuera de ella, y que tienen que, porque si ellos pagan sus impuestos, los pagarán, ¿verdad? Absolutamente, bueno, sí. Bueno, pues hasta aquí desde Pulso Ciudadanos esperamos que tengan esto muy en cuenta desde el actual equipo de gobierno y le den salida, puesto que son nuestros vecinos y vecinas y se merecen el trato, sí. Igual que gente sí, sí, sí. Del centro de San Pedro. Comentaba usted antes, hablando del centro de San Pedro, que de pronto se nota mucho en el centro, yo voy a decir, se nota un poco demasiado, los arreglos en el centro de San Pedro. Voy a hablar directamente de la Plaza de la Iglesia. ¿Es normal que en pleno verano tengamos una plaza emblemática? Porque además, con toda la historia de la iglesia, de lo que es bueno, la villa, que la antigua tenencia de alcaldía, y siendo tan específicas en cuanto a arquitectura y algo digno de visitar comparándolo con el resto del casco antiguo. Sí. ¿Cómo puede ser que estemos de obras? Además, unas obras que no es un trocito, que es toda una plaza levantada. Sí. ¿Cómo puede ser? Bueno, eso yo no lo entiendo tampoco. O sea, a mí... Estamos en verano. No lo entiendo ni por la época ni por la envergadura de la obra, porque supuestamente, y digo supuestamente, y ahí sí voy a abrir unas grandes comillas, porque se ha dicho de que había goteos en el parking de abajo, de unas pérdidas de agua. Bueno, pues repare las pérdidas de agua, pero una plaza que he dicho, y me lo han dicho arquitectos, arquitectas, gente de Málaga que ha venido y que conoce la plaza, es una de las pocas plazas que cumple realmente la función que tiene que tener una plaza, que es la de convivencia de los vecinos, la gente mayor sentada, charlando, conviviendo con una fuente que a gusto de todos no puede ser, indudablemente, bueno, la plaza, la fuente más nueva, más antigua, más bonita, más fea, era una fuente con agüita que refrescaba, claro. Que con las palomas que se reunían con los arbolitos para sentarse debajo, con un templete precioso, sí. Que, y todo eso se ha destruido, todo se ha destruido. El templete, el templete, la farola, lo primero, la fuente. Entonces, yo digo, bueno, ¿cuál es el sentido? El sentido es que el señor Piña y la gente de OSP son megalómanos, les gustan las grandes obras y quieren quedar para la posteridad con el sello de las grandes obras. Pero la gran obra, ¿de qué? De mi pueblo, de un pueblo que ha perdido ya prácticamente en el casco antiguo lo poco que tenía, de como la farola de la calle del Medio, de la calle Marqués del Duero, una farola preciosa de hierro negro, y poner eso que la gente dice que parecen orcas, porque realmente parecen orcas, son horrorosas. Horrorosa para el sitio donde están, para otro sitio a lo mejor es lo adecuado, pero para la calle de San Pedro Alcántara, un pueblo marinero, un pueblo de pescadores, un pueblo mediterráneo, poner esa mezcla de modernidad, yo de verdad no lo termino de comprender. No estamos en contra de la modernidad, no. Toca, ¿verdad? Hombre, no, cuando toca y dónde toca, claro, porque claro. En una ciudad grande, una gran ciudad, donde tú puedes tener tu casco antiguo o no, y quieres poner tu zona de modernidad, perfecto, pero San Pedro Alcántara, que lo que el turista viene es a visitar justamente lo típico, lo tradicional, correcto. lo que los mayores han vivido y han conocido desde toda la vida, me parece triste, me parece que Opción Sanpedreña ha perdido el norte absolutamente, porque yo he escuchado de ellos hablar de la identidad de San Pedro y son los primeros que se han encargado de cargarse la identidad de San Pedro. Absoluta, ¿eh? Toda. No han dejado prácticamente nada, nada de la identidad de San Pedro. Ahora veremos el proyecto de la plaza, porque supuestamente tiene un escenario en forma de ola, no sé, brotes de agua que brota del suelo, que está muy bonito, claro, habrá plaza que lo tienen, me parece muy bien, pero no es lo que San Pedro es.
Y bueno, ahora están haciendo un muro por detrás de la tenencia que va a separar, no sé, de verdad, a mí me duele el corazón hasta pasar por ahí, porque realmente San Pedro está perdiendo, o ha perdido ya el encanto que tenía. Y yo pongo cara a los responsables. El señor Piña, el señor Osorio, por supuesto, y todo ese P que lo está aplaudiendo y le está haciendo la ola para que esté haciendo esa destrucción del pueblo. Hombre, las obras son bienvenidas. Como por ejemplo, claro, ¿no? La obra de la Divina Pastora, en donde creo y considero como vecina y pasar por ahí que está todo muy bien integrado. Evidente. Y sí que tiene un toque muy moderno que necesita el barrio. Pero creo que esos puntos claves de nuestro centro histórico, el de San Pedro, el de Marbella, habría que mantenerlos porque es lo que nos da, justo lo que usted dice muchas veces, señora Mezquera, ese punto de identidad. Exacto. Tan nuestro, ¿no? Exacto. Desde luego, si es como lo cuenta, es un punto bastante triste. A lo mejor estamos a tiempo de que reconsideren y que escuchen más a vecinos y vecinas, como ha pasado también con Márquez del Duero, ¿no? Bueno, el señor Piña muy ha venido a hacer consultas populares. A él le gustan las consultas populares. Las quiere revestir de que le escucha, cosa que no es verdad, pero porque si no escucha. Pero si me las corta, porque esto ha pasado, ha cortado las encuestas populares en medio sí, de... Sí, 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 fue un fracaso. La consulta popular de Marqués del Duero fue un fracaso. Uh-huh. Mal organizada, mal hecha, o sea, bueno, como hacen generalmente todo, una cosa tirada de los pelos, ¿no? Uh-huh. No hay un proyecto de pueblo, no hay un proyecto de ciudad, un proyecto de tráfico para San Pedro, un proyecto de iluminación, un proyecto, nada, todo está hecho con parches, ¿no? Con parches. Y la consulta popular primera que se hizo con respecto a Marqués del Duero, hubo que anularla porque estuvo mal hecha, mal pensada, mal organizada. Y ahora quería hacer una consulta para saber si los vecinos del Salto quieren o no quieren el embalse, uh-huh, que es lo que me han transmitido a mí, que no, ellos no quieren. Y no quieren hacerse responsable de esa decisión. Eso tiene que ser la tenencia que diga, esto es algo histórico y lo vamos a mantener, claro, que claro, se mojen alguna vez. Y luego también, ya no me acuerdo, pero hay dos o tres consultas populares por ahí dando vueltas, que el señor Piña quiere vender la imagen de que él escucha, y lo que menos hace es escuchar porque está metido dentro de su mundo y no sale de ahí. Bueno, nos ha comentado usted un poquito esto, la calle del Medio, que es Márquez del Duero, la plaza de la Iglesia. No sé si nos quiere comentar un poquito más de la plaza de las Palmeras, un poquito más de, supongo que en la misma línea, ¿no? Sí, sí. Bueno, la plaza de las Palmeras ha tenido el destino que ha tenido, y yo creo que eso es muy del PP, y OSP ha aprendido muy rápido de ello, uh-huh, que es abandonar los sitios para luego poderlos arrasar. Porque para mí arrasan, ¿no? O deforman el sitio que le hace perder, justamente en este caso, en la Plaza de las Palmeras. A lo mejor me dirá Piña, no, pero las palmeras las hemos trasplantado. Sí, pero usted ha transformado esa zona de tal manera que ahora es, tú pasas por el bulevar y es un muro ahí con dos puertas. Es una cosa horrorosa, que se ha perdido toda la bajante que había con tierra, con plantas, con césped, porque claro, han ido dejando morir esa plaza, la han ido abandonando, que era preciosa, sombría, uh-huh, con su banco, yo veía, pero claro, al dejarla abandonada, sin limpieza, sin control, la gente, los vecinos, con toda razón, indudablemente, iban denunciando de que ahí se juntaba... que era peligroso pasar, de que había drogadictos, de que había gente haciendo botellón, de que, bueno, ¿vale? Pues ponga usted las cosas en condiciones para que esa plaza pueda ser utilizada por todo el mundo, pero no, la han ido dejando morir como han hecho con el embalse, lo van dejando morir para luego... ¿Tener un motivo para deshacerse de esa... Exactamente, es para que ahí los vecinos digan, no, yo ya no quiero el embalse porque se mueren los patos, porque el agua se ensucia. No, vamos a ver. Entonces, eso ha sido muy del Partido Popular y ahora lo está aplicando San Pedro. Y es triste porque
una zona que podría haber sido de disfrute, una zona verde, con las palmeras, como fue toda la vida, otra identidad de San Pedro, que tú entrabas y veías la Plaza de las Palmeras, ahora se ha convertido en un muro con unas puertas donde quiere hacer la oficina de turismo, no sé para qué, porque al final la oficina de turismo la mitad de la semana está cerrada, pero bueno, despropósitos, como te digo, Nadia, pinceladas que va haciendo, no tienen una noción, una idea de pueblo, de conjunto, de disfrute para todos y todas. Hombre, desde luego me pinta usted un San Pedro, aparte de muy cambiado, cambiado para mal, ¿no? Para mal, Nadia. Desgraciadamente sí, Y me duele muchísimo, yo hace 20 años ya que vivo en San Pedro, y me duele muchísimo porque yo cuando me mudé de Marbella a San Pedro realmente vi la gloria, toqué el cielo, como dicen, con las manos. Me encantaba un pueblo sencillo, con algo de identidad todavía, a pesar de que Gil se había encargado también de destruir mucho de lo que tenía. Y ahora tú vas a San Pedro y entras por una que, porque han cortado la calle Marqués del Duero, aparentemente no la van a volver a abrir, no se sabe qué se va a hacer, porque no, nunca se sabe lo que van a hacer, porque él dice que consulta, pero la gente nunca se entera de lo que él va a hacer. Y ahora hay que entrar por una calle lateral, por la calle La Gasca, que es una calle súper estrecha, donde hay aparcamiento de los dos lados, donde es doble sentido, la gente aparca en doble fila, no, es una pesadilla entrar a San Pedro. Yo lo hago porque yo tengo mi vida ahí y estoy acostumbrada a moverme en San Pedro, pero la gente que no tiene demasiado compromiso con el pueblo, como dicen han dicho los comerciantes, la gente cuando ya se te complica mucho prefieren no ir, entonces vamos perdiendo ese flujo de gente que antes había. Claro, y sin embargo San Pedro, si algo era muy típico de San Pedro, era su casco antiguo con tantas tiendecitas y con tanta vida comercial alrededor de ellas, ¿cierto? Claro. Sí, pero además el señor Piña se jacta ahora de que hay dos grandes marcas en la calle del medio. ¿Cuáles son? No decir los nombres, pero dos grandes marcas que según él no se cabe, yo he ido un montón de veces y he cabido, y bien, y suelto. ¿Y los comercios del pueblo qué? Los comercios locales. Nuestro pequeño comercio. El pequeño comercio, porque tú pones dos grandes o dos marcas más que grandes, dos marcas conocidas, entonces indudablemente la gente, como son marcas competitivas, tienen precios bajos, tienen mayor variedad, entonces la gente ya, en vez de ir a la tienda del pueblo, del pueblo de toda la vida, se meten ahí. Entonces está hasta eso, ¿me entiendes? Tirando abajo el comercio local. Sin hacer de menos, obviamente, a empresas que tienen todo el derecho, pero que a lo mejor tienen otras zonas en donde podrían desarrollar su actividad económica pues mucho más ampliamente, claro, y sin afectar a y sin, otra, a y sin competir pequeños, claro, con el comercio local. De hecho, marcas que están en Marbella de cada una, hay dos o tres, y en La Cañada y en el Corte Inglés en todos lados. O sea que son marcas que, digamos, que no tienen problema de subsistencia. Pues, hombre, desde luego, poco halagüeño, pero sí que voy a pasar a un tema que sí creo es más halagüeño, justo para la zona de la que estamos hablando hoy. Instituto y Centro de Salud de San Pedro Alcántara. Dos obras que me gustaría saber un poquito, hemos hablado de ellas varias veces aquí en el programa. Mi pregunta es, ¿en qué estado están? ¿Cómo se encuentran? No sé si tiene cifras acerca del centro de salud, de a cuánta gente va a poder dar servicio, el instituto, un poco en qué situación se encuentra. Cuéntenos, que yo creo que esta parte sí es un poco más alegre para San Pedro. Bueno, es alegre para toda la ciudadanía, porque esto tira por tierra los peores pronósticos que tenía o que hacía el Partido Popular y OSP, después de la moción de censura nos íbamos a olvidar, como desquite o como revancha, la Junta de Andalucía se iba a olvidar de San Pedro Alcántara. Pero no dice el dicho que el ladrón piensa que todos son de su misma condición. Exactamente. Y es lo que yo creo que el Partido Popular haría, o vemos ahora mismo con el Gobierno Central lo que están haciendo. O sea,
reprochando cosas que no hicieron ellos. Pero bueno, al margen de eso, vamos a hablar de lo local. Y a pesar de que después habla, después quiero tomarme que sea 2 minutos para hablar del regalo que le ha hecho a la señora alcaldesa de USP a Benajaví, pero bueno. La Junta de Andalucía ha cumplido de momento con los 3 proyectos que había comprometido, que es la pasarela, la pasarela que ya se ha hecho, la pasarela del Camino a Ronda, luego el instituto en la zona del Ingenio, detrás de Aspandem, que está ya, a pesar de que el señor Piña luchó en contra, pero se pudo hacer porque ponía muchas pegas de que era la, bueno, responsabilidad de la Junta que no era así, y luego el centro de salud. El instituto, se están haciendo ya no sé cómo se llaman, las pruebas de suelo y todo lo demás, que ya está, y el centro de salud, ahora mismo se están por mover las caracolas, se van a mover porque, claro, hay que utilizar una zona donde hay consultas y urgencias y todo eso, entonces se mueven caracolas hacia un sitio que estaba más o menos a unos 100 metros, un descampado, un llano que han permitido una comunidad de propietarios, creo, no sé si es un particular, que se pongan allí las caracolas de urgencia, pediatría y un par de... Entonces, es inminente ya el comienzo. Una vez que ya se trasladen estas zonas del ambulatorio, del centro de salud que hacen falta para la obra, ya se comienza. Entonces, ¿tenemos un instituto en vías de construcción? Sí, sí. ¿O sí, en proceso de construcción? Exactamente. ¿El centro de salud, que 3/4 de lo mismo? Por ya tanto, se está moviendo todo y se ha retrasado porque no se conseguía un sitio donde ubicar las caracolas. Ese fue todo el motivo, que la Junta de Andalucía tenía ya hace 3 o 4 meses la disponibilidad para comenzar, pero la Tenencia de Alcaldía no encontraba un sitio donde ubicar las caracolas. Claro. Entonces ahora que ya está todo, ya se está moviendo. ¿Y el retraso en el instituto por qué era exactamente? Porque sí que hemos tratado el tema, pero me gustaría refrescarle a nuestra audiencia un poquito. El tema del instituto es que cuando se cede un terreno, hay que cederlo urbanizado, porque si no luego va a pasar como pasó, por ejemplo, con el Colegio María Teresa León, que lo conozco de cerca porque mis nietos van allí, y mi nieta. Luego tienen problemas para las conexiones con la electricidad, con el agua, con el teléfono, porque al no estar urbanizado, las empresas no reconocen, entonces no te hacen las conexiones. Claro. Entonces, María Teresa León sufriendo tremendamente problemas con el teléfono, con las líneas de internet, y eso se solucionó varios años después de construir el colegio. Entonces, lo que se le estaba exigiendo a la Tenencia de Alcaldía es que, además de haber entregado la parcela, la den urbanizada. Y el señor Piña decía que eso se podía hacer después, que no sé qué. Entonces, la Junta dijo que no. Era un poco, quizá este comportamiento es un poco a ver hasta dónde puedo tirar es el típico barrer para afuera. Barrer para afuera. Ahora ha pasado, y ahora sí lo voy a sacar a colación, con respecto a las lindes con Benajaví. ¿De dónde viene ahora Opción San Pedreña a traicionar al pueblo de San Pedro Alcántara, por el que han luchado denodadamente para poder evitar de que el Cerro del Colorado y las propiedades de la señora alcaldesa estuvieran en Benajaví? Y ahora de repente, después de 6 años de lucha, pelea, discusiones, dolores de cabeza... ¿Ser sacados a rastras de un pleno? Ser sacados a rastras de un pleno, ni hablemos de eso. De repente, en un muy corto periodo de tiempo, para todo lo que se luchó, se cambia, ¡puc!, se hace así, y ahora es la Junta de Andalucía la que tiene que decir... Junta de Andalucía, pero si está muy claro, si el plan del 86 lo dice, pero bueno, cuando alguien no quiere entender algo porque sus intereses no van por ahí, pues no lo va a entender. Entonces, se ha hablado, se le ha dicho por activa y por pasiva, la gente está indignadísima, porque qué ayuntamiento, Nadia, por más de que tenga razón
por más de que tenga razón, ¿qué ayuntamiento le regala a otro vecino 170.000 metros cuadrados sin pelearlo? ¿Por qué la señora alcaldesa no se va, se sienta con la gente? Si es verdad, si es que no es verdad, por supuesto, pero ¿por qué no se sienta con la Junta de Andalucía? ¿Por qué no se sienta y negocia y habla y lucha y pelea y pone todo sobre la mesa para que esos 170.000 metros cuadrados no se vayan amenazables? En caso de que fuera cierto, de que la Junta dice una cosa que en no la otra. Caso, exactamente. Que yo, un poco por aclarar, y corríjame si me equivoco, señora Lesquera, nuestra audiencia, un poco de forma repetitiva, lo único que la Junta pidió es que una línea que no había sido dibujada fuese dibujada. Pues, es decir, se os ha olvidado dibujarme bien la línea, dibujadla, por favor. ¿Fue eso? Sí. Pero bueno, aquí, y el señor Bernal, Pepe, lo dijo claramente. La señora Muñoz quiere volver a la alcaldía porque ese es su objetivo, conseguir el que esos 170.000 metros cuadrados pasen amenazados. Pero bueno, la realidad es esa y la realidad llegará cuando tenga que llegar, pero espero que pronto. De momento a San Pedro parece que le han quitado un trozo importante, le han pegado un bocado importante a nuestro, bueno, digo a San Pedro porque toca con San Pedro, pero es de todo el municipio, de todo. Debería ser algo que indignase a hasta el último, el que esté más lejano. Seguro. Del punto, sí. Al vecino que viva en el punto más lejano de nuestro municipio. Pese al último comentario de las Lindes, quiero mantenerme en este punto halagüeño, sí. Que estábamos hablando de las obras tan beneficiosas para San Pedro en este caso, y es, la ha comentado usted, pero yo tengo una pregunta. ¿Está cometiendo o está sirviendo para lo que tiene que servir la pasarela del Camino de Ronda? Digo, porque como al principio había tantísimos comentarios negativos, cuéntenos. Bueno, yo la verdad que no la utilizo, honestamente no la utilizo. Y cuando paso yo de verdad no veo, yo supongo y creo que se está utilizando, indudablemente, porque había vecinas y vecinos que lo reclamaban. A mí me han dicho muchas vecinas, en este caso del barrio del Salto, que es el que estaba más afectado, de que ellos nunca estuvieron de acuerdo con esa pasarela. Pero bueno, es lo que hay. La pasarela está hecha, es lo que Opción Sanpedreña reclamaba para San Pedro Alcántara, en nombre de un grupo reducido, ¿no? Ya no lo sé, de vecinos y de vecinas, y la pasarela está hecha. Y funciona. Y no se cae a pedazos como a mucha gente le gustaría. Bueno, contarle, por favor, sí. Pero bueno. Claro. es que además, bueno, yo qué sé, siempre verle la quinta pata al gato, como dicen, es que el señor Piña ya no sabe qué hacer para barrer para afuera, porque sabe de que están en una situación muy complicada. La Junta de Andalucía cumplió con lo que había prometido. La Junta de Andalucía hizo una pasarela para que las vecinas y los vecinos que quieran utilizarla y cruzar esa carretera, que en realidad es peligrosa, sin riesgo, claro, que me parece perfecto, la pasarela ahí está. Está, y se cumplió. Y se hizo y se invirtió una buena cantidad de dinero. Ahora, el centro de salud que se lleva años reclamándose, ahí está. Pero ¿por qué no estuvo antes? Porque el Partido Popular, cuando estaba en el gobierno, no tenía diálogo abierto con la Junta de Andalucía. Y no tenía voluntad, a lo mejor. Porque, mira, yo una vez se lo dije. Como decía el señor Rajoy, tú sabes que el señor Rajoy era muy, muy experto en esta forma de decir, cuanto mejor, peor, peor para todos mejor, como dice ese juego de palabras de uso. Sí. Para el Partido Popular en Marbella lo mismo, cuando peor esté en relación a la Junta de Andalucía, para ellos mejor. Mejor porque tienen más sitio por donde coger al Partido Socialista, en este caso, que es el que dirige la Junta de Andalucía, que es de todos y todos los andaluces, y está ahí porque lo han votado, que no está por otra cosa. Pero bueno, ellos siempre, igual el instituto, no se ponían parcelas a disposición, las que se ponían no servían, y son también cosas burocráticas, que si tú no las comienzas con tiempo, indudablemente se van dilatando.
nos quedamos con que, bueno, de momento San Pedro y esas necesidades, o parte de las necesidades que podía tener San Pedro, se están viendo cubiertas en lo que respecta sí. a la Junta de Andalucía y las obras que tiene que acometer desde esta entidad. Pero yo voy a pasar a finales de este mes de agosto al Pleno. Es el último viernes del mes, por tanto entenderíamos que es ordinario, como debería ser. No lo es, va a ser extraordinario, que yo luego digo, tampoco deberíamos sorprendernos porque parece la táctica, parece que de pronto todos los plenos en este último año, la mayoría han sido extraordinarias. Entonces, uno, ¿qué mociones o propuestas lleva el Grupo Municipal Socialista y qué temas se van a tratar? ¿Hay alguna cosa en concreto que se vaya a tratar en este pleno? Y luego, pues las intervenciones, obviamente, un poco, bien. Cuéntenos. Bueno, primero, extraordinario un último viernes del mes, como tú bien dices, que debería ser ordinario. Segundo, al ser extraordinario no se le permite a la oposición presentar mociones, ni ruegos, ni preguntas, ni nada. O sea, es única, pura y exclusivamente con propuestas del equipo de gobierno. Única y exclusivamente propuestas del equipo de gobierno. Algunas de las propuestas, porque recién ayer, a ver, hoy qué día, es miércoles, el lunes, a última hora, ya incluso fuera de plazo, se presentaron para las comisiones que fueron ayer. O sea, no nos dieron ni 24 horas para poder estudiar los puntos para ir a las comisiones con argumentos, y no nos dieron ni 24 horas. Unas comisiones que se realizan un día martes para que el pleno sea el viernes. Eso, vamos, es tremendo. Entonces, fuera todo ahí, fuera de plazo, todo hecho chapucero, para lucimiento de la alcaldesa, indudablemente. Ahora, tú me dices, bueno, pero un pleno extraordinario porque hay temas de urgencia. Hay temas como, por ejemplo, poner el nombre a una calle. Y tú me dices, voy a hacer un pleno extraordinario porque además de otras cosas, que no es la única, indudablemente, pero además un montón de puntos. Que tú dices, pero bueno, ¿y entonces? Porque un pleno extraordinario debería ser para tratar uno, dos temas o algo más reducido. Tema más reducido y de importancia, porque tú dices, bueno, convocar un pleno extraordinario. ¿Por qué? Porque se vence un plazo. Bueno, entonces, esto, y como ha dicho bien José Bernal, este es un pleno pensado única y exclusivamente para el lucimiento de la alcaldesa y del equipo de gobierno, porque no tiene otro sentido. Porque nos han tapado la boca, no nos dejan hablar, no nos van a dejar presentar mociones, y va a ser única y exclusivamente para tratar temas que a ellos les compete. Y yo creo que, bueno, y yo en cierta manera, y siendo irónica, la comprendo a la señora alcaldesa, porque veo que se le está acabando un poco su carrera política, porque ya tú sabes que hoy ha salido la noticia de que le han sacado, el señor Casado la ha quitado de la Comisión Permanente del Senado, y ya era de lo poco, junto con la alcaldía de Marbella, que le quedaba, ¿no?, como carrera política. Así que se va a tener que esmerar mucho y va a tener que hacer muy bien las cosas para que no se le acabe en Marbella, porque si se le acaba en Marbella ya va... Pues señora Lesquera, aparte de gracias por sobre todo informarnos de que no van a poder intervenir, no pueden intervenir. No, intervenir en los puntos que ellos llevan, sí. Ajá. Eso es opcional. Pero podemos, no pueden aportar. Pero nosotros no podemos ni aportar mociones, ni va a haber ruegos y preguntas, donde generalmente, bueno, se pregunta para las cosas que no queremos saber y que nos cuenten, ¿no? Y que muchas veces sus preguntas vienen dadas por la población que le sirven de portavoces, sí, de la ciudadanía, sí, que justamente sí. es uno de sus cometidos. Bueno, está bien saber esto, supongo que son datos pues que siempre nos va bien y que también nos enteramos desde esta otra parte cómo funcionan estas cosas de que yo siempre las llamo las cosas de palacio, que van un poco despacio, pero bueno, vamos. Voy a ser un poco mala y le voy a pedir que se moje. Se ha mojado muchísimo hoy, pero voy a pedírselo una última vez antes de ya estamos casi acabando.
pero quiero que se moje, con las cifras astronómicas que estamos barajando, y corríjame otra vez si me equivoco, en externalizaciones, 70 millones de euros. Está por ahí la cifra. ¿Cree que es normal que nuestro municipio se encuentre en las condiciones que se encuentra, visto todo lo que usted está denunciando, y que seguro que habrá muchísimas otras cosas que van surgiendo o que se hayan quedado en el tintero? ¿Es normal? Sí, sí. Bueno, no. Evidentemente no. Tú sabes que Marbella siempre se consideró un ayuntamiento con exceso de trabajadores y trabajadoras. Siempre se dijo de que Marbella tenía montones de trabajadoras y trabajadores. Bueno, y entonces, ¿por qué necesitamos externalizar trabajos cuando podríamos tener a trabajadoras y trabajadores del ayuntamiento preparados, sobre todo preparados? ¿Por qué tengo que yo traer una empresa de fuera, de parques y jardines, si tengo gente que está, que bueno, supongo que está, y si no lo está, prepararla y capacitarla para tratar, para parquizaciones, para arreglar jardines? ¿Por qué tengo que yo traer y gastarme un dinero, creo que son 17 millones de euros, ¿no?, en parques y jardines? No recuerdo muy bien la cifra. Una barbaridad. Para regar, poner las plantas, es que es tremendo. Pero claro, ¿qué hace este ayuntamiento? Minusvalora el trabajo y la función de los trabajadores y las trabajadoras del ayuntamiento, porque no los está capacitando, no los está preparando para reciclarlo y para que puedan seguir cumpliendo sus funciones en condiciones. Entonces no les queda otra solución que decir, bueno, vamos a privatizar, pero ya sabemos lo que le ha pasado con la iluminación, que se la pararon, porque es que son despropósitos, y yo creo que con la cantidad de gente que hay dentro del ayuntamiento no hace falta. Luego están nombrando gente que no está ni en la bolsa. Entonces tú dices, vamos, si se creó y que la abrió el señor Bernal en la época del gobierno del señor Bernal, se abrió la bolsa de trabajo, ¿por qué? ¿Por qué están a dedo nombrando gente que viene de fuera, me refiero, de fuera del ayuntamiento o de la bolsa de trabajo, en vez de seguir y continuar con la gente que está inscrita en la bolsa? O sea, hemos vuelto otra vez a la parte, a lo opaco, a lo poco transparente, a las contrataciones a dedo. Realmente triste. Y ayer ha salido una nota, y lo siento no haberla leído muy a fondo, son muchas cosas, no he podido, pero que se están quejando de que no están ascendiendo los funcionarios y las funcionarias de la manera que deberían hacerlo, sino que están nombrando gente, no hacen concurso público, me refiero, dentro... ¿cómo le llaman? Dentro del ayuntamiento. Sí, promoción interna. ¿No? Ajá. O sea, que están nombrando a dedo, pero ponen excusas, que no se puede. Y bueno, ya el comité de empresa se ha dicho, esto no es así. Entonces, están indudablemente teniendo problemas porque ya la gente se cansa un poco. Quizás que ya han visto otra forma de gobernar. Seguramente, que a pesar de lo duro que ha sido para nosotros, porque yo sé que a Bernal le han puesto muchos palos en la rueda, muchos palos en la rueda, pero él, hemos sido, y digo hemos sido porque con él a la cabeza, hemos seguido todo un camino de intentar, dentro de lo posible, de ser lo más transparente posible. Entonces... creo que han llevado la honestidad por bandera y la gente se ha dado cuenta. Sí. Eso es cercanía, sobre todo también, cercanía, honestidad, transparencia, y eso al principio puede que moleste a muchos y a muchas, indudablemente, que haya molestado, por eso los palos en las ruedas, pero la gente luego lo valora, puede contrastar maneras, ¿no? Y ya para finalizar, señora Lesquiera, porque ya sí que nos quedamos sin tiempo, si tuviera que hacerme un balance, porque justamente hace un año, si tuviese que hacerme un balance del último año, ¿sabría decirme para qué ha servido esta moción de censura que se le hizo al señor Pepe Bernal y a todo su equipo, usted incluida, o incluso a quién ha servido?
¿Nos ha servido como municipio? ¿Al municipio de Marbella le ha servido esta moción de censura? Bueno, yo obviamente pienso que no, porque por varios motivos. Porque primero yo creo que ahí hubo un objetivo, y yo creo que ahí, y yo a José Bernal lo escucho y tomo muchas referencias de él porque sabe mucho, es muy buen político, ama su pueblo y es de toda la vida de aquí. Y para él esta moción de censura ha tenido en el Partido Popular el objetivo principal, que ha sido el de aprobar las lindes de la señora Ángeles Muñoz y aprobar un y hacerse con un pegó a su modo, ¿no? A su silueta, vamos a llamarlo así, a medida. A su medida. Luego, para San Pedro, bueno, los barrios, eso ya vamos a hablar del municipio completo, los barrios están abandonados en todos los sitios. En Marbella, en San Pedro, están abandonados. Se están haciendo proyectos de cara a la foto, de cara a la promoción, a la publicidad. No se hacen los proyectos que la gente realmente quiere y necesita. Uh-huh. Tú vas al polideportivo de San Pedro Alcántara y da pena que una ciudad o un pueblo como San Pedro Alcántara, del cual todos estamos orgullosos o hemos estado, porque yo de verdad no quiero dejar de estar orgulloso de mi pueblo, y tengo un polideportivo en las condiciones que lo tiene, con un cartel con el nombre de la señora, de la deportista Elena Benítez, de nivel internacional, la cual el Partido Socialista fuimos nosotros, y particularmente yo, la que defendió la moción de que se le ponga su nombre al polideportivo de San Pedro, y así está, tenga un cartel todo roto, caído, despegado, que no se puede, que se lee la cuarta parte de lo que dice ahí, y ella misma nos lo ha transmitido, pero ella se ríe y dice, bueno, ya está, con la humildad que la caracteriza, ¿no? Uh-huh. Luego tú entras y los niños que practican baloncesto, un club encima del otro, no tienen la cantidad de espacio suficiente para practicar, antiguo, viejo, los baños con todos los azulejos caídos, o sea, penoso, ruinoso, vamos a llamarlo así, ya le queda poco para estar ruinoso. Y lo nuevo que tiene, que es la piscina, que sabemos que se hicieron con fondos de la Junta de Andalucía, uh-huh, ahí la tenemos privatizada, y encima que la hicieron de aquella manera, porque tampoco ni siquiera la hicieron para que se pudiese usar a nivel profesional. Entonces, yo creo de verdad que si tengo que rescatar algo de este equipo de gobierno, no puedo rescatar nada, y con la cantidad de dinero que dice que tienen, ¿no? Porque claro, han recibido de Malaya, de no sé qué, bueno, todo el dinero que han recibido. Más todo lo que le ha dejado el equipo de gobierno de señor Bernal, ¿no? Había 40 millones, creo que había ya, ¿no? Y con todo ese dinero, y que yo todavía tenga por San Pedro que caminar por aceras que rotas, y por barrios en donde todavía se siguen inundando cuando llueve. Entonces, yo honestamente creo que esto ha sido para ponerse una medalla personal cada uno de ellos y jactarse de que están haciendo bien las cosas, pero yo de verdad, reflejadas para el día a día y para la gente normal y común que vivimos en el municipio, no lo veo. Sí, porque no al final veo. La política se trata de eso, de hacer el día a día de vecinos y vecinas. Día a día. Y sin embargo, nuestro municipio está cada día más destruido, sucio y abandonado, sí, tras sí, esta moción de sí, censura, que tendría sí, que ser para todo lo contrario. Absolutamente. Así. Bueno, teníamos un momento halagüeño, señoras y señores, porque las obras, y creo que nos vamos a aferrar a eso, a esas cosas que sí se están haciendo bien, sí, sean por parte del municipio o por parte de la Junta, en este caso de la Junta, nos aferramos a eso para que la línea continúe hacia ese origen. Correcto. Y bueno, lo otro, pues, como hacen ustedes, pues fiscalizar, controlar, que dejen siempre de hacerse tantas sí, cosas, sí, sí, tantas sí, cosas sí, mal. Antes de irnos, y como suele ser costumbre,
siempre intento acercar pues, la figura de nuestra entrevistada, en este caso, a nuestra audiencia. Y aquí es donde yo le pregunto un poquito, va a ser un poco un revoltijo. ¿Le gusta la época estival, sí o no, más o menos que otras estaciones de Marbella? Bueno, y acercando un poco culturas, que esto me parece interesante, usted ha sido profesora, cuéntenos un poquito cómo es o cómo fue su experiencia y cómo es, hablando de época estival, el verano en Argentina. ¿Qué hay de diferente? Bueno, sí. Aunque tengo que puntualizar, discúlpeme, ¿sí?, que usted es de San Pedro. Hombre, yo ya me siento, llevo 20 años en San Pedro, 19, y 26 años en España, bueno, en la Costa del Sol, porque he vivido muy poquito, unos meses en Torremolinos, y luego Estepona, Marbella y San Pedro, o sea, Marbella ciudad y ahora San Pedro. O sea que ya 26 años es, yo creo que es casi una vida. Sí. Bueno, a mí me gusta el calor. Yo reconozco, pero sobre todo el calor y el verano, lo que me gusta son los días largos. Los días hasta las 10 de la noche hay luz, a las 6 de la mañana ya es de día. Esas cosas me encantan del verano. Me gustan porque me dan fuerza, me dan energía, ¿no? Mucho calor, bueno, con la edad ya lo aprecio menos, pero me gusta también el sol, me gusta disfrutar del calor. Y en Argentina es muy diferente porque en Argentina llueve, llueve en verano, mucho. Entonces, yo que soy muy de sol, siempre recuerdo que me levantaba, cuando llegaba el mediodía, que era la hora que yo volvía de trabajar y que tenía tiempo, miraba para arriba y decía que hoy no llueva, si puedo tirarme al sol un ratito, porque de repente, aparte unas tormentas, Nadia, que cuando fui con mis yernos, que son, bueno, con uno de ellos que es inglés, se tiró toda una noche con la tormenta, porque tormentas con muchísimos relámpagos, truenos, son muy espectaculares las tormentas en verano allí, ¿no? Peligrosas algunas, bastante, pero bueno, es muy especial el verano allí en ese sentido. Y luego como maestra o como profesora, yo me recibí de maestra en el instituto, cuando en esa época era un título que se obtenía al salir de la secundaria. Teníamos nuestras prácticas y todo lo demás. Pero no ejercí, durante mucho tiempo no ejercí. Nos fuimos a vivir a Sudáfrica y todo lo demás. Y cuando volvimos, yo ya dije, me voy a poner a trabajar. Y me puse a trabajar como suplente, no era un cargo fijo, con niños pequeños, sobre todo, que me encantan los niños pequeños. Y bueno, para mí fueron los mejores años, de verdad. Un trabajo enriquecedor por los niños, por las compañeras y los compañeros de trabajo allí. Generalmente el magisterio lo ejercen las mujeres. Yo he conocido muy pocos hombres profesores. Incluso uno que había en el colegio donde yo trabajaba era español, el hombre. Y ya cuando me vine aquí, nos vinimos a España, yo cerrando las libretas del curso escolar, ya prácticamente subiendo al avión, porque nos vinimos en diciembre, allá el curso acaba en diciembre, y lo sentí mucho. Y cuando llegué aquí me inscribí para ejercer, pero bueno, ya no con toda la energía que necesitaba, ¿no? Pero cuando entraba a los colegios y sentía ese olor a las tizas y a... de verdad. Y cuando volví a Argentina, que fui a uno de los colegios para pedir un certificado, estaba de repente y veía a los niños jugando en el patio y yo pensaba que eran mis alumnos. Pero claro, habían pasado 20 años, te puedes imaginar, ya no eran mis alumnos. Y me tocó mucho el corazón, de verdad. Una época muy bonita. La enseñanza marca, ¿no? Marca mucho. Pues señora Lesquiera, como siempre le agradecemos muchísimo todo el tiempo empleado, el empeño y la pasión que pone en explicarnos las cosas, en ser tan clara. Yo creo que a la audiencia eso le gusta mucho. Esperamos tenerla muy pronto aquí. Hombre, yo estoy dispuesta siempre que coordinemos los tiempos, no tengo ningún problema de venir y contaros lo que haga falta. Pues Ana María Lesquiera, bienvenida, ¿no? Muchísimas gracias por habernos acompañado. Señoras y señores, a ustedes siempre le digo lo mismo, gracias por habernos acompañado. Esperamos tenerle en 7 días detrás de esa pantalla. Hasta pronto.